from YouTube and Cochabamba, Bolivia, and I found some awesome person, a very interesting person. This is the most longevity woman in Bolivia, and it's amazing. ¿Cuántos años tiene? 117 años, 11 meses, inscrita en los Record Guinness. So she's already in the Guinness World of Record Books, 117 years old, with 11 months. That's amazing, people from YouTube, and she plays the charango. ¿Y ella ha nacido en Cochabamba? En 1900. Ha nacido en una provincia de Potosí, pero hoy la más. So she was born in Potosí, Bolivia, and she is 117 years old, and she is amazing. She plays the charango, and she's already in the Guinness World of Records, and that's amazing. And is the most longevity person in Bolivia, one of the most longevity people in the world, and she is here in Cochabamba, Bolivia. She looks wonderful, and they call her Mama Julia, and she looks wonderful. ¿Y ella qué idioma habla? Quechua solamente. So she speaks the dialect Quechua, and she looks wonderful for 117 years old. I have never met anybody that's more than 100 years old. So this is incredible, ladies and gentlemen. She is here. Para el Festival de la Cueca y el Sombrero de Chola Cochabambina. Queremos anunciar que en unos breves minutos estará una gran artista internacional, doña Betty Beizaga, en minutitos nada más. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy. Y también queremos invitar a la mujer más longeva de Cochabamba, Mamá Julia Flores, está ya presente entre nosotros. Ella cuenta con 117 años de vida. 117 and 11 months. She never got married. She doesn't have any children. And I think her niece is taking care of her. Ya viene ella. Ya está llegando. Ya está cerquita, cerquita. Enseguida estará doña Betty Beizaga con su música. Y de repente hasta la Mamá Julia baila con la música. Está llegando, está llegando. Está entrando. Ojo. Melissa, nuestra secretaria Melissa, nuestra secretaria futura, me dice que Mamá Julia ha cumplido 117 años y 11 meses. Así que en un mes que le están cumpliendo 118 años. ¡Fuertes! She's gonna be 118 in 1 month. That's unbelievable, ladies and gentlemen. Most longevity people in Bolivia. Fíjense, esa hermosa mujer, la más longeva de Cochabamba. 117 años. ¡Fuertes aplausos! La vamos a poner en el lugar que le corresponde. Y nos imaginamos que la próxima artista le rendirá un homenaje especial a través de la música, a través del canto, a través de su voz, una voz privilegiada también. Muy bien. Tenemos entendido que Mamá Julia
tenía un puesto de frutas cuando era joven. Ahora, simbólicamente ella está también en un puesto de frutas, pero la fruta más preciada es ella. La fruta más linda de este valle es doña Julia Flores. ¡Fuerte ese aplauso nuevamente! Hola, 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 sí. Hola, sí. Queremos una nota especial con Mauricio Noya, dice, para la noche de mamá Julia. Queremos verla en... Muy bien. Acá está la sobrina de mamá Julia, por favor, la vamos a aplaudir. Ella nos ha de contar algo de mamá Julia. She's Julia Flores, ladies and gentlemen, the most longevous woman in the planet Earth, 117 with 11 months. She's gonna be 118 in only 1 month. That's unbelievable, people from the world. We're here in Cochabamba, Bolivia, the most longevous woman in the planet. She's already in the Guinness World of Records. Ella, el 26 de octubre cumple sus 118 años y estamos felices, ¿no?, de tenerla a ella en nuestra familia y compartir estos años que Dios le ha regalado, ¿no?, y disfrutar de ella todos estos años. Sí, ella es una, en sí ella es nacida en Potosí, pero hace muchos años se vino aquí a Cochabamba y no se ha ido de aquí. Fuerte el aplauso. Queremos recalcar que mamá Julia está con atuendo cochabambino. Ella se siente orgullosamente una chola cochabambina. Así que fuerte ese aplauso. En unos minutos. Hola. En breves minutos estará esta gran artista. Primero quiere posar con mamá Julia para un recuerdo. Imagínense dos cholas hermosas, dos cholas cochabambinas hermosas posando para una foto. Invitamos a Betisita, por favor, acercarse a mamá Julia. Mauricio, las cámaras, de que no me pierda, dice. Noche a noche, perdón. Seguimos todavía con los humos de anoche. Fuerte el aplauso para esas dos cholitas hermosas. Bien, ahora sí ha llegado el momento culminante. Vamos a bailar cuecas huayños, especialmente algunas cuecas que ella ha compuesto para Cochabamba. Ya se viene.